All right, so we finally stepped into a real artisanal place, like for reals. I mean, I don't know if artisanal, but like real historical, historian stuff. All right, look at these old books back here. Look at this. Look at that. There's so many of this here. Look at these books over here about all kinds of subjects, right? A lot of them are subjects that we cannot talk about, you know what I'm saying, when it comes to the U.S. and other countries. But again, look what we have out here. And then right here, you know, he was just giving me a view, a tour, a little historical tour of so many awesome things. Las últimas en plata son las del centenario de Martí. ¿Y cuánto una monedita? Esa en 30. ¿30 se usa? O 30 dólares igual. $30 igual. Sí, aquí salta el mismo dólar que se usa. ¿Y cuál es el último precio que me deja? Ese es precio para cubanos. Normalmente aquí se venden en 40. Si preguntas por ahí para allá. Es que, por ejemplo, ahora viene un tipo que no sabe nada de numismática. Sí, que sí, es un babalado, sí. Has oído hablar de ello, ¿no? Sí. Y para hacer un IFA te pagan $30. Oh, ok, ok. Sí, sí, para hacer la... Porque aquí al turismo se le venden 40. Sí, sí, sí. El turista tiene un precio, el cubano tiene otro. Es que nada más una onza de plata son $20. Ya, ya, ya. Como plata, ¿no? Y moneda china, porque tú sabes que los chinos tuvieron una presencia importante aquí en Cuba. En la estampilla. Ajá. Y aquí están las estampillas de la República, ¿no? Mira. 1902 wow. Del 58. Coño. Una representación. Wow. Me encantan las monedas. ¿Y cuánto es un set de moneda de eso? ¿O todos tienen precios diferentes? Sí, todos tienen precios diferentes. Okay, okay. Este es más económico, sale en 5. ¿En cuánto? 5. ¿En 5? ¿Y son...? Tiene la primera moneda de la revolución. Oh, wow, ok. Ya es la etapa revolucionaria. Coño, ok. Pero, por ejemplo, esta moneda de 40 kilos hace más de 20 años que no se circula. Sí. Sí, pero esta moneda ya como que no tienen plata ni nada, son con no, níquel ya, este o... No, ya bajo, claro. Ya, claro. Sí. Y aquí tienes una pieza de plata dorada. La orden San Cristóbal, que yeah. La dio Panchín Batista, lo dice por atrás, el hermano Batista, ¿no? Wow. El año 52, cuando los 50 años de República. Sí. Pero esta es una pieza económica, se sale por 20, por ejemplo. Sí. Esto es más raro, ¿eh? Es de la Revolución, pero es el servicio distinguido de la patria. Eso se lo van a partir de generales y eso. Ok. Esta es una pieza que puede valer $40. Wow. Porque son raras. Sí. Estas se venden aquí por 15, la puedo dejar por 10. Ok. Y este pincito es el de Playa Girón. Ok. El original del año 60. 61. Wow. 40 años de banco, funcionarios en el banco. En el Chepo, que fue fundador del banco aquí en la Revolución. Ah, ok. El primer cargo que desempeña es presidente del banco. Ok. No veas, aquí tienes un... Sí, no veas ahí que tiene. Espera, te voy a regalar uno de esos. Coño, no joder, en serio. ¿Cómo te llamas? José Luis. Nos llamamos Ramsés. Mira que fue uno de los primeros clientes que firmó como presidente del banco. Dame el de cinco cuco, ¿verdad? Sí. Dale, ya, porque... Coño, está... Wow, gracias por el billete. Un pedacito de historia. Sí, man, coño. Eso es lo que me gusta a mí, eso es lo que de verdad... Y mira, esto que ves aquí es un reloj de los años 60, de lo que usaban los ferroviarios, los primeros que entraron de los soviéticos. Sí. Wow. Pero, por ejemplo, esta misma pieza la puedes encontrar en la... aquí en Obispo, que hay una galería. Sí. O en el mismo aeropuerto. Y esta pieza te la venden en $150. Wow. Y aquí la puedes comprar por 100 nada. Wow. Gracias por enseñarme. Sí, hermano. ¿No? Y esto que ves acá, todas son medallas de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Oh, wow. La cruz de hierro alemana, que es al valor. Y esta a los héroes, la de... Ya, verdad. Sí. Esta es la cruz de guerra. Sí. Pues no es de la Alemania nazi, sino de del Imperio Alemán. Yeah. De la guerra esa del 14 al 18. Fuck, man. Y esta fue la que le dieron a los héroes, que pelearon con los británicos. Todas, estas tres tienen la característica que todas tienen el mismo número de serie porque pertenecían al mismo soldado. Ok. Porque hubo muchos cubanos que fueron a la Primera Guerra Mundial. Sí. Tanto con los británicos como con los norteamericanos. Yeah. Incluso aquí en la Segunda Guerra Mundial, en la parte esta que se llama Santa Fe, sí. Que son las playas del oeste, ahí se hundimos un submarino alemán. No jodas. Cool. Wow. Y también escogimos un espía alemán aquí y lo fusilamos también. Bueno, también. Sí, porque nos las hicieron buenas, nos hundieron como cuatro barcos cargueros.
que iban, iban de Cuba a Estados Unidos con azúcar y con, sí, cosas para apoyar a la guerra y no los hundieron, con los torpedearon. Sí, sí, sí. Wow, qué historia, man. Coño. Y estos son como... cheques de bancos antiguos. Yeah, wow, wow. Y puedes meter la mano y revolver todo. Papelería antigua. Yeah, yeah. Una copia, ¿no? No, esto es original. La gracia es que adentro tiene que ser de acero. Por eso se llama la cruz de hierro. El hierro fundido, 1914. World War, o sea, la Primera Guerra, y la corona, porque era el Imperio Alemán, y aquí, y cuando comenzaron la... ¿Tilde? No, desde antes. Después se hizo una en el 39, que lo que dice es primero de septiembre del 39, que es la de la Segunda Guerra Mundial, que es la famosa esa. ¿Y eso qué vale? Esa la doy por 30. La cruz. Son de familias antiguas, ¿tú? Sí, sí. Interesante, man. Fuck. Sí, sí, como la pusieron, la ponen en el papel, sí, ese. Esas primeras eran de cartón. Yeah. Esos finales del 19 y principios del 20. Anterior a esa vienen las que son en cristal y en papel y en metal. Wow. Las que llamadas daguerrotipo. Yeah, yeah. Sí, 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 sí. Yo vendí aquí una española, así este tamaño, así, que eran unos cañones cruzados, y era conmemorando, ¿no?, la defensa de España, ¿no?, por la ocupación napoleónica. Tenía unos cañones así con unas bolas y el escudo de España muy bonito, todo esmaltado, ¿no? Esa la vendí por 250 euros, me pagaron por eso. Bueno. Pero una pieza de perro. Y principio del 19. Eso sí. Incluso la moneda más, o sea, la medalla más cara que se conoce en el mundo la hicieron los soviéticos en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, y es la Orden de la Victoria. Es un rosetón así, en forma de estrella, que las puntas de las estrellas son rubí. Está hecha en platino, oro y diamante. La mandó a hacer Stalin. Se hicieron como 20 medallas nada más. No, mira. Aquí, por ejemplo, puedes ver los botones de la colonia, Isla de Cuba, aduana. Todo lo que dice Isla de Cuba es anterior a la República. Después es República de Cuba. Y este de aquí, por ejemplo, es de la infantería de Su Majestad. Wow, this guy is so awesome, man. He just gave me, I just bought some coins from him, and he gave me a Cuban $20 bill, and he's giving me all this history lesson on all this stuff. I didn't even know that Cuba was involved in the First World War and sunk a bunch of German submarines. Interesting. This book I see everywhere, and this one too. It's very interesting. Hola. Thank you.
tiene ninguna pega todo eso. No tiene que ver, yo no revisado. No tiene suerte. ¿Voy a sacar? No, no, digo, pero si quieres poder aquí. No, sí, estaba viendo bastante fotos que tenía el otro señor ahí también. Mira esto. Qué interesante, ¿eh? Detrás, muchas de ellas están escritas por detrás del año y todo. Oh, wow. Cool. ¿Detrás de qué? ¿Eh? Sí. Detrás del año y... O sea, que tiene información sobre él. Sí, mira, la foto. Mira, sí. Wow. Allá lo tenían que más antiguo, o sea, que estaban en maderas también y... Oh, wow. Yeah. Mira esto. Yeah. Sí, yo tengo estas en casa. Sí, yo sé, yo sé. Sí, tu abuela me enseñó. ¿Te acuerdas? Sí. El agua va a llover, creo. Es muy, muy bonito todo lo que tiene. Sí. Wow. Primero son de plata. Sí. De distintos años. Interesante. Sí, esto es lo que me gusta a mí, la historia, tú sabes. Vale. Tengo muchas fotos. 120 años tiene esa. Wow. Te la puedes llevar y marcarla y un recuerdo bonito. Está bien bonito todo. Gracias. Pues mira, ¿no? Un cuadrito de Che, una telita. Todo esto es muy económico. Son cosas bastante asequibles. Gracias. Español, estos son americanos, los tengo americanos. Sí. Wow. Digo, sellos, mira eso. Cool. Algunas de anillas de tabaco. Yeah. Sí. Eso veo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Quieren llevarse un souvenir, es barato todo, 5 pesos, 2x7. No, Eso es estudiante. Ya, tú sabes. Aprovecha ahora que estamos en la etapa de... ¿no? Gracias. ¿Cómo es ruso? That's the building we're staying at right there.
Ah, yeah. Gatito roñoso. Sí, pero aquí no estaba toda la jodienda, ayer. Super turista. Mira, mira aquí el parque. Mira, mira todos los taxis. Sí, pero ahora ya está todo el mundo tirado para la calle, porque todo el mundo para ir para la casa, todo el mundo para ir donde sea, y no hay gasolina, no hay carro, no hay nada. Sí, para allá en Capitolio, ya nosotros caminamos mismo eso ya. Oh, mira. Mira. Nosotros mismo usamos el primer que tenemos. Y no lo regalaron. Ay, no me acuerdo la última vez que comí unas. Viste, viste. ¿Te gusta? Mamá. Es uno, por favor. ¿Cuánto, a cuántos son? Cinco. ¿Con carita? Thank you.
5, ¿no? ¿Cinco? No, pero ese es 1. Oh, ¿cuál? ¿Cuánto es? Ese es 25. Oh, 25. ¿Está bien? Dale. Gracias, gracias. Ya, perfecto. Sí, 5 pesos costó eso. 5 pesos mexicanos. 5 pesos mexicanos. La cara más crítica. ¿Está rico? Sí. Mira, azúcar, ¿no? Uh-huh. Oh, my God. La última que comí eso fue hace 1,000,000 de años, cuando una feria, yo qué coño, yo no me acuerdo. ¿Está rico? Bastante rico. I hope. Now I'm all fucking sticky. I know I'm not gonna lick my fingers. Bad travel tip, don't lick your fingers. Yeah. Well, she's from Mexico. No comment. Algodón. Yeah. Yummy, yummy. Yeah, so right now we're like a block away from the house, you know, from the place we're staying at. This is like the park in front of the house. And this is the action going on out here. I'm getting cotton candy, music, beer, all kinds of everything. Flowers. The Capitol is behind that building there. That guy playing saxophone over there. Oh, mira, my animalito. No se besa con todo. No, pero no, bueno, por esos animalitos lo están usando más fucking santería. Yo que estoy casado. No. Para santería solo se utilizan gallinas. Las gallinas se comen. Ok. No peritos. Ok. Hola, chicos. No, gracias. Los mejores momentos de la vara. Ya cogemos para allá, para Capitolio, no sé, mirar la vuelta por aquí. Pachanga. ¿Eso? Se llama mariposa. Ok. Girasoles. Ese era mi favorito, el favorito de mi abuelo. Thank you.
se rompió. Eso es el camión. Lo de abajo. Yeah. Lo que hace que todas las ruedas se muevan. Wow. Este camión estaba, se paró. Yo lo vi por la mañana cuando pasó por aquí. No jodas. Desde aquí está aquí desde por la mañana. Coño, qué mierda. Pero como mira, es otra cosa que tú no has visto aquí. Tú no has visto ningún taller de mecánica, ¿verdad? Viste como ahí mismo se reparó, ahí se arregla. ¿Quieres ser aquí? Reunión CDR. Reunión CDR. ¿Qué es eso? No sé. Oh, estaban hablando de eso. Mira el gatito. Mira, hay tantos gatitos, ¿verdad? En tantas bodeguitas, en tantas tienditas, tantos animalitos. ¿Sí? Cuando vamos al lugar ese donde tú compraste el té, había un gatito metido por el de eso. Yo lo cogí, estaba metido entre todas las especies. Bueno, nosotros vinimos de aquí. Literalmente nosotros vinimos de aquí, ahora mismo. Ya, 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 nosotros vinimos de aquí y contamos para allá. Ya, ya, ya. La mañana. Sí, 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 sí. Yo creo que sí me salió. And that's it. We're back to our place. We've been walking for... wait, hold on. I got my watch on backwards here. Hold on. We have been walking for... Oh, wow. 6 hours. We have been walking nonstop. Aquí, aquí. We're here. We've been walking nonstop for 6 hours. Oh, yeah. Look, it's right in front of our place. We almost made it home. So, yeah, we're staying right there. All the way up there. Because we're staying up there. And that's where we ate yesterday over there. It's all right. It's all right, you know. Yeah, ¿verdad?